¿Qué variedades de productos hay en el Perú, no? Mira este mondongo. No pensé que era mondongo, pero qué me importa, a ver qué era. Ahora que sale el chiquito que está buscando. Ya, esa papita, a ver. Bueno, ya está cocinado, ya está mi comidita, ya, para que llegue mi tiempo, ya va a estar listo, ya. ¿Qué hora llegará mi tiempo? Ya es la suya, ya creo. Hijita, ¿cómo va? ¿Puedo esperar? Hijita, Rosita. Pero qué más bonito, ¿por qué no me triste? No necesito proveer mi examen, no quiero saber nada, mamá. No quiero saber, no quiero ni ir a mi iglesia, mamá. ¿Pero por qué, hija? Es que Dios no me ayudó, es que no sé, Dios no me ayuda a mí, desde que mis amigas tiene todo, tiene ropa, tiene luz, pero yo no, mamá, no tengo nada. Hijita, tú tienes que confiar en Dios, hija, no desanimes. No, mamá, no quiero saber nada, no quiero ir a la iglesia, mamá. Tienes que tener fe en Dios, hijita, no te puedes desanimar ahora, tú estás avanzando y esto ya has puesto un pie ya en seguir estudiando. Sigue, hija, continúa. Entonces, ¿por qué Dios no me ayudó en mi examen? No quería desaprobarme, pero Dios no me ayudó nada. Hijita, vas a aprobar, ya verás, hijita, no te preocupes. Sigue, continúa, no te desanimes, hija. Además, tú no tienes por qué estar envidiando la vida de tus compañeras. Yo no entiendo, mamá, ¿por qué le ayudan a otros? ¿Por qué a mí no? Puede ser una prueba que Dios te está mandando, hija. Tú tienes que soportar y tienes que seguir adelante. No, no quiero nada, mamá. La forma no voy a descansar, no quiero nada. Hija, pero no quiero nada. No, hija, no te vayas así. No, ¿cómo es posible? Mi hija me está desanimando de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Señor, ilumíname, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Mis hijos se están desanimando. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Nunca se puede comer? ¿Por qué no te andas cebada, hijo de mí? Yo no tengo ganas, mamá. ¿Por qué no tienes ganas, hijo? A ver, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Me vas a decir o no? Sí, dime, ¿qué pasa? Pepe, tú solo dejas tu música, tu madre, no te preocupes, hijo. Tu hermana está muy triste, ni siquiera te has dado cuenta que es solo hijo. Si a mí no me cuento, no me dice nada. No, es que tú también sabes, no te acercas a conversar con ella, hijo. No, no confía en mí. Hijo, por favor. Hijo, no te escucho, quiero conversar contigo, hijo. Tengo que hablar algo serio, no fui hijo. No, pero mira, escúchame, te voy a decir algo. Quiero que me escuches, porque con esa música tú no me entiendes, te va a dar un poco de tu mente, está ahí, hijo. Quiero hablar contigo. Tú le ayudas a mi hermana. Tú le apoyas.
para hacerlo, pero tú te pasas todo el día con tu radio y tu... Y no sé dónde andas, hijo, pero al menos debes ayudarme, claro, que ya no vas a estudiar, yo pero ayúdate, búscate un trabajo y trabaja, pero también no dejes ir a la iglesia, yo no sé si estás yendo a la iglesia, hijo. No, yo no recuerdo, ahorita que me acuerdo, mis amigos, los jóvenes, van a ir de campamento. Ya dije que no voy a terminar ese tema y necesito que me dé 200 dólares para la inscripción. Tengo que ir, digo sí. Pero hijo, te estoy diciendo que estamos en crimen, tú me entiendes, 200 no, no, dólares. Yo no te puedo dar 200 dólares, hijo, te puedo dar 100. Te doy la mitad, pero el resto consíguete tú, yo no puedo darte nomás. No, si yo te doy, nos vamos a quedar sin comer toda la semana. Pero mamá, yo también quiero divertirme. Pero hijo, entiéndeme, yo solo quiero que tú me entiendas y te pongas por un momento en mi lugar, hijo. ¿Cómo es posible que tú te comportes así? Yo no te he criado así, ¿por qué te has vuelto de cuándo te has vuelto tú tan insensible, hijo? Y las cosas que tú me dices, ¿tú crees que no me duele? Así de duro y más, no lo voy a hacer todavía. Ya no te quiero ver, váyate. Es muy duro, eres malo, hijo. ¿Cómo vas a hacer así? Mi mamá llorando, yo no quiero ver, no me voy, no me voy. 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 ¿Qué voy a hacer, padre? No soy tu padre, señor, ayúdame. Yo te voy a llamar a la pastora y así me vas a ver con pecar. ¡Pastora! ¡Pastora, soy la hermana Claudia, pastora! Te estoy llamando para que me... ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Me ayude, pastora, por favor! Necesito que usted me ayude y me... Le pido, por favor, sus oraciones, pastora. Porque usted es la única todavía que me entiende, porque mis hijos ahorita están desmayándose y no quieren ir allá a la iglesia, pastora. No sé qué hacer, porque mi hijo es muy insensible y me dice cosas muy feas y me duele mi corazón, pastora. Cálmate, tranquilita, hija. Confía en Dios, ora, clama a Él, Él te responderá. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Clama, hija, no te preocupes, Él te va a guardar. Ponte a orar. Y clama de lágrimas a él, hija. Yo en estos momentos, en cualquier día, te voy a visitar, hija. No te preocupes. Ya, pastora, gracias, pastora. Gracias, pastora, más bien. Te doy gracias porque sé que usted como sierva de Dios está siempre apoyado en oración. Gracias, pastora. Ya. Voy a dormir un rato.